Bueno, voy a conectarme, los saludo a todos esta tarde. Voy a esperar unos minuticos a que sean ya las 3 en punto para contarles la información que les quería tener el día de hoy aquí a través de la Fundación Mi Colmena, que ha prestado este espacio en sus redes sociales para generar bienestar, para que las personas que queramos podamos usar este espacio para darles alguna información útil en estos días de aislamiento, en estos días que estamos en cuarentena, para que podamos usarla de alguna forma positiva. Entonces voy a esperar unos minuticos y ya arranco. ¿Cómo están? La conexión no ha estado tan bien, las redes están un poquito colapsadas. Voy a tratar de contestar mensajes. Aquí está activada la opción de los mensajes por si quieren identificarse, saludar y hacer alguna preguntita. Yo ahí trato de contestarles. Bueno, entonces ya falta un minutico para las 3 y ya vamos a iniciar. Yo sé, el tiempo de todos es muy valioso y gracias por conectarse, por tomar estos minutos para escuchar lo que yo les tengo que decir. Mi nombre es Jimena Cortés, para los que no me conocen. Yo soy comunicadora social, llevo más de 15 años en mi trabajo, he trabajado en medios fuera del país y aquí en el país también, pero hace unos años descubrí que quería usar mi talento para animar y para empoderar sobre todo a las mujeres. Actualmente tengo un programa por canal institucional que se hace en conjunto con la Vicepresidencia de la República y es para animar a las mujeres, exaltando a las que han hecho algo que ha marcado la historia de nuestro país. Se llama Mujeres Pioneras. Entonces, a raíz de todos estos días de encierro, ya el programa se ha detenido las grabaciones, yo he estado aquí en mi casa con mi familia, trabajando desde mi casa, pero no haciendo el programa, pues se me ha ocurrido hacer una serie de videos en mi Instagram, que me pueden seguir ahí también, es @jime81, jime con J, donde he tratado de hablar sobre lo que me ha servido estos días. Para nadie ha sido fácil estar aislados físicamente de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Entonces, lo que me ha funcionado a mí lo he querido compartir con mis seguidores y eso es lo que voy a hacer también el día de hoy. La semana pasada también tuve la oportunidad de conectarme con mi hermana desde México, ella es psicóloga, y voy a tomar muy respetuosamente unas enseñanzas que ella me dio desde su conocimiento también, y es lo que les quiero contar el día de hoy. Entonces, les voy a dar 5 enseñanzas del coronavirus. ¿Para qué nos ha servido? ¿Por qué? Porque cada situación difícil, en vez de preguntarnos un por qué, tenemos que preguntarnos el para qué. ¿Para qué está pasando eso? Entonces, si quieren anotar lápiz y papel, aquí están las 5 enseñanzas del coronavirus. La primera, todos somos iguales, absolutamente todos. Yo sé que ha sido un tiempo en el que hemos tenido la oportunidad de estar conectados, de estar en las redes sociales y cualquier persona, el primer ministro de Inglaterra tiene coronavirus. La actriz Dana García, colombiana que está en México, se está recuperando de coronavirus. Pero también un amigo que tengo en Nueva York tiene coronavirus. Un conocido aquí en Bogotá tiene coronavirus. No discrimina, no discrimina razas, no discrimina poder adquisitivo, no discrimina estratos, que son los que se manejan aquí en Colombia. Todos somos iguales en este momento, todos estamos pensando en lo mismo, estamos concentrados en lo mismo, todos estamos viviendo algo similar, estamos teniendo que aislarnos y esa es la primera enseñanza. De pronto es algo que ya sabíamos, pero que no lo habíamos vivido tan de cerca y tan real y es que todos somos iguales, no importa lo que tengamos, no importa lo que estudiamos, no importa, todos somos exactamente iguales. La segunda enseñanza, el planeta necesitaba un respiro. ¿Ya vieron los videos de cómo se ve Cartagena? Yo miro y miro las fotos y repaso y miro y no puedo creer cómo se ve Cartagena, cómo se ve Santa Marta, cómo se oyen los pajaritos afuera en el conjunto en donde vivimos, cómo se ve el mar, cómo han salido los animales. El planeta necesitaba un respiro. Nosotros estábamos yendo a una velocidad muy rápida. No nos habíamos detenido, no habíamos dejado que nuestro planeta descansara.
Esa es la segunda enseñanza del coronavirus. La tercera, la familia necesitaba reencontrarse. Así es. ¿Hace cuánto ustedes que me están viendo almorzaban en familia o desayunaban en familia o estaban juntos por muchos días dentro de la casa? Aquí no pasaba en mi casa porque todos estábamos en nuestras ocupaciones, porque trabajamos, porque una ciudad como Bogotá va a un ritmo demasiado rápido y no pasaba. Las familias necesitaban reencontrarse. Muchas, la mayoría, no lo hacían. Cuarta enseñanza, el mundo ahora está hablando de Dios. Como decía en la publicidad para conectarnos en este espacio, yo voy a hablar desde la fe y el mundo está hablando hoy de Dios, sin tener que meternos con el tema de las religiones. Ninguna religión, ninguna denominación. Simplemente la tierra está reconociendo que hay un ser superior, que es el dueño, que es el rey, y estamos reconociendo lo pequeñitos que somos y que lo necesitamos. Miren redes sociales, miren noticieros, el mundo está hablando de Dios. La tendencia número 9 hoy en Twitter es Jesús, pero no quiero ondear porque quiero respetar las creencias de todos los que estén aquí conectados, pero esa es la cuarta enseñanza, el mundo está reconociendo a Dios. Y la quinta, estamos descubriendo lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Dios, la familia, la salud, el amor. No era importante los carros, el dinero, el trabajo, la fama, el poder, los viajes. Eso no era lo verdaderamente importante, porque nos quedamos sin todo eso y nos reencontramos con lo que verdaderamente importa. Esas son las 5 enseñanzas del coronavirus. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto que está pasando? Yo estoy aquí conectada, no soy psicóloga, no soy coach, no soy experta, yo ya les conté, soy periodista y desde mi corazón y mi cariño y pues con el talento de elocuencia que puedo tener para hablarles, les estoy dando esta información, pero también he tenido días difíciles donde me he quebrado, donde me he sentido triste, donde me da angustia, me da ansiedad, donde no me quiero levantar, pero estoy agarrada de mi fe para hacerlo y por eso estoy aquí sentada hoy para contarles. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos días? 5 tips les voy a dar hoy. Primero, y esto me lo regaló mi hermana que está ahí conectada, que es psicóloga, y es resiliencia. ¿Qué es la famosa resiliencia? Esa palabra que se ha puesto de moda, que hace un tiempo venimos hablando de ella, que nos gusta, que es tendenciosa, pero ¿qué es? En este momento que está atravesando la humanidad es cuando se puede hacer realidad y materializar esa palabra. Resiliencia, que significa que de la crisis sale algo nuevo, nos reinventamos. Yo me estoy reinventando, yo no me conectaba en redes para hablar así, lo estoy haciendo, ya llevo hoy 20 días. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué talento tenías olvidado? ¿Cuál era tu hobby? ¿Qué te gustaba? ¿Qué soñabas desde niño? ¿Qué libro quieres leer? ¿Qué instrumento quieres aprender a tocar? ¿Cómo vas a salir después de esto? Esa es la resiliencia. Estamos pasando por un momento difícil, pero de aquí nos vamos a reinventar. Ese es el verdadero significado de esa palabra. 2, rutinas. Es importante que organicemos rutinas. Es inevitable que no lo hagamos y es esencial para que nos sintamos bien. Desde la mañana hay que tener disciplina. Hay que levantarnos, hay que bañarnos, hay que ponernos ocupados. Yo, gracias a Dios, afortunadamente conservo mi trabajo y tengo mis rutinas del trabajo, pero antes, por ejemplo, no tenía tiempo de hacer ejercicio y ahora lo puedo hacer. Entonces incluyo en mi rutina el hacer ejercicio, que está en otro de los puntos. 3, orar y meditar. Orar o meditar, conectarse con ese ser superior, pedirle, hablar, desahogarnos o también meditar para las personas que lo hacen. 4, actividad física. ¿Por qué? No por belleza, no para volvernos con las medidas perfectas, porque el cuerpo necesita moverse y porque no estamos teniendo desplazamientos. Entonces necesitamos de igual manera tener actividad física, porque el sedentarismo se puede después desencadenar en desánimo y después en una depresión si no nos movemos. Nuestro cuerpo lo necesita. Entonces les gusta limpiar la casa, les gusta bailar, les gusta correr frente al espejo, hay que tener actividad física. Y para los niños es muy importante, para los jóvenes tienen que tener una rutina, no los pueden tener sedentarios. Y 5, momentos de silencio.
estamos muy ocupados, pero de todos modos hay que buscar un espacio en el que no nos conectemos, no veamos noticias, no estemos pegados en redes sociales, sino que simplemente escuchemos alguna música, miremos por la ventana si no tienen balcón y escuchemos, escuchemos, escuchemos y entendamos este proceso. Hay expertos que lo llaman como mindfulness, el aquí y el ahora. Quedarnos aquí quietos un ratico y entender qué es lo que está pasando, por qué, para qué. Esos son mis consejos el día de hoy. Yo se los doy con todo el cariño, ojalá que les sirvan. Y quiero también agradecer nuevamente a la Fundación Mi Colmena porque me ha prestado este canal para poder conectarme de pronto con los que no nos conocíamos, que no estaban en mis redes sociales. Pero aprovechemos este tiempo. Yo les quiero decir que si no adquirimos ninguna habilidad, si no perfeccionamos ningún talento, si no dejamos un mal hábito de pronto, porque de pronto hay un bueno que tenemos y podemos aprovechar este momento para trabajar y dejarlo. Si no pasa nada de eso y se acaba la cuarentena, no nos sirvió esto. Entonces, que nos sirva para algo, que nos sirva para cambiar, que nos sirva para la resiliencia. Con todo el respeto y cariño, les quiero dejar la palabra de hoy, consultando en la Biblia, es Salmo 34, 15, y dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, vamos a conectarnos con Dios, vamos a cambiar, vamos a sacar provecho de este tiempo y vamos a pedir y a pensar en los que no tienen todas las facilidades que tenemos nosotros, porque muchos tenemos un techo, comida, salud, podemos pasar bien durante este aislamiento, pero hay otros que no lo están pasando bien. Entonces, tenerlos también en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y esto pronto pasará. Hasta aquí llegan mis palabras. Decía que era para mujeres reales. Yo siempre le hablo a las mujeres, pero yo sé que hoy se han conectado hombres y mujeres y espero con todo el cariño que les sirva y nos conectamos en una próxima oportunidad. Nos vemos.